Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Es importante que el Evangelio se predique en todas partes. El Señor mandó a su discípulo a predicar la palabra de Dios, el Evangelio del Reino, a toda criatura, a todas las naciones. Y los discípulos obedecieron. Amén. Para ir a predicar el Evangelio tiene que ser enviado, comisionado, amén. Y ya fuimos enviados y comisionados por nuestro Señor Jesús, amén, el cabeza de la iglesia, aleluya. Y hay que ser obediente a su mandato, amén, aleluya. Y es importante, todos participamos en esta misión que nuestro Señor Jesús nos ha dado de predicar el Evangelio, de expandir el reino de Dios, de hacer discípulos. Unos predican, otros ayudan a sostener a aquellos que van y predican el Evangelio. Amén. Así tiene que ser. Amén. Pero de una manera que tú lo hagas con amor, con convicción. Amén. Vamos a la palabra de Dios en tercera de Juan. Comencemos en el versículo 1. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: el anciano Agayo, el amado a quien amó en la verdad, a quien amo en la verdad, es Juan. Se llama el mismo anciano. Anciano, en esta palabra no está solo hablando de edad, sino de anciano, o sea, una persona que es madura en la iglesia, que es líder en la iglesia. Amén. Dice, versículo de amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Versículo 13, pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amén. Si no tengo mayor gozo que este, el oír y que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y hará bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Vemos que el apóstol Juan, dándole bendición sobre la vida del hermano Gallo por su amor hacia los hermanos, porque caminaba en la verdad y de qué manera él lo hacía, de esta manera, recibiendo a los hermanos que pasaban por ahí, por el lugar donde vivía, que eran esos hermanos de que él hablaba, eran predicadores, amén, misioneros, y pasaban y él los atendía bien, los cuidaba. Entonces de esa manera él mostraba su amor hacia la iglesia, hacia Jesucristo, y los trataba muy bien. Entonces los cuidaba, los alimentaba, les daba lugar donde dormir, y después le daba a lo mejor dinero, lo que necesitaban ellos para que continuaran en su viaje misionero, predicando la verdad, expandiendo el evangelio. Amén. Aleluya. Versículo 7 dice: porque ellos salieron por amor del nombre de él sin que aceptar nada de los gentiles. Entonces, estos hermanos, la misión que ellos tenían ahí, y le predicaban a los gentiles. Y ellos no andaban pidiéndole plata a los gentiles, sino que le estaban predicando el evangelio. Y lo hacían por el amor a nuestro Señor Jesucristo, por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no andaban manipulando a nadie para que le dieran. Amén. Ni acosando a las personas que le dieran, sino que ellos le llevaban el evangelio, le predicaban el evangelio. Amén. Sin hacerle ningún
como decirle, pasándole la cuenta, diríamos nosotros. Amén. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea que a la persona que andan predicando el evangelio hay que recibirlo. ¿Ok? Hay que recibirlo, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo para que ellos continúen predicando el evangelio. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué somos? Estamos cooperando con ellos, estamos siendo, digamos, según la palabra, estamos siendo socios en ir a predicar el evangelio, estamos siendo compañeros, también podemos decir, de lo que ellos están haciendo, amén, que es predicar el evangelio. O sea, que cuando ellos van, así nosotros queremos, en el lugar donde estamos haciendo el trabajo que nosotros hacemos diariamente, nosotros vamos con ellos. Nosotros vamos con ellos, estamos predicando con ellos, estamos ganando almas con ellos, estamos discipulando con ellos. Entonces, cuando nosotros somos generosos y ayudamos a aquellos que están predicando el evangelio, nosotros somos socios, somos compañeros de trabajo con ellos. Amén. Estamos predicando el evangelio con ellos. Amén. Estamos demostrando nuestro amor a nuestro Señor Jesús. Estamos demostrando el amor al reino de Dios con la prédica de la palabra. Amén. Es importante que los creyentes ayuden a aquellos que están predicando el evangelio. Es importante, hermano, para que continúen siendo la obra de Dios, para que sigan cumpliendo su ministerio. Tú muestra tu amor al Señor y al reino de Dios cuando tú eres generoso con la obra de Dios. Amén. Cuando tú eres generoso. Vamos a repetir el versículo 7 y el 8. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él. O sea, de él es nuestro Señor Jesucristo. Yo, bueno, cuando dicen en el nombre, decía que fueron enviados por Jesús. Amén. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8. Nosotros, todos los creyentes, pues debemos acudir a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Para que seamos compañeros, para que seamos socios del trabajo, de la obra de Dios. Amén. Estamos trabajando con ellos. Cuando le damos a un ministerio, cuando le damos a un ministro, cuando llamamos a una iglesia que están haciendo la obra de Dios, que están predicando la verdad, nosotros estamos predicando con ellos, estamos haciendo la obra con ellos. So, venimos a ser compañeros, socios de lo que ellos están haciendo. Lo están haciendo por el reino, que lo están haciendo porque lo envió nuestro Señor Jesucristo, que no lo están haciendo por beneficios propios, ni por ambición, ni para que los vean, ni por fama, ni para ganar, ni para obtener tus cosas, sino que lo están haciendo estrictamente porque el Señor los mandó a hacer lo que ellos están haciendo. Y están predicando la verdad, la sana doctrina, están expandiendo el reino de Dios, están haciendo discípulos, están fortaleciendo a la iglesia o edificando la iglesia. Amén. Entonces, los cristianos, los creyentes, están obligados a dar, no porque lo obliga el hombre, no porque ellos aman a la obra de Dios, porque creen que esa es la obra de Dios, porque ven que ese hombre y la mujer están haciendo la obra de Dios. Entonces ellos son generosos ayudando a esa obra. Amén. Gloria al Señor. Generoso. Amén. Déjame repetirle, porque tu ayuda a un ministerio o ministro, primero que todo, porque le está sirviendo a Cristo, ¿sí? Por eso tú das, no hay otro motivo, porque esa persona le está sirviendo a Cristo, esa iglesia está haciendo la obra de Cristo, ese tiene que ser tu motivo, no otro. Entonces, cuando tú ayudas a aquellos que predican el evangelio, tú estás demostrando que tú eres fiel al Señor y te conviertes en un socio de la verdad o un compañero de la verdad. Cuando tú eres socio de la verdad, o sea, que está ayudando a un ministerio con tu generosidad, amén. Cuando ellos van predicando y haciendo discípulos, tú vas con ellos y recibes la recompensa con ellos, amén. Y no solo eso, hermanos y hermanas,
sino que tú vas a recibir recompensa. La recompensa de quién viene, no del ministro, no del predicador, sino de Dios, de Cristo, porque Él es el que te va a recompensar. Amén. Entonces, no, hermanos y hermanas, no te llevar por las emociones, no te llevar por esos engañadores, amén, por eso que prometen lo que no pueden cumplir, sino que tú lo haces, tienes que hacerlo por amor al Evangelio y porque tú sabes que esa persona, que esa iglesia, que ese ministerio, están haciendo la obra de Dios y están predicando el Evangelio. Por eso tú das, no por compulsión, no porque te prometen algo, no por engaño, no por manipulación. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero siempre va a haber los opositores de la palabra de Dios, de aquellos que están haciendo la obra de Dios. Siempre va a haber uno que diga, no le deja a este, no reciba a este. Pero que siempre va a haber. Y Juan, aquí en tercera Juan, Juan habla de eso. Vamos a leerlo en versículo 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea que había alguien, ¿verdad? Vemos la contradicción, ¿cierto? Gallo recibía a los hermanos que pasaban por ahí, pero había otro que no los recibía. Y Juan, aquí con nombre propio, le dice, que dice quién es, Diótrefes. Este tipo no amaba a la iglesia, no amaba el reino de Dios, no quería ser socio o compañero de expandir el reino. Este era un detractor, este nomás está buscando lo de él propio. Amén. Dice, no nos recibe. Versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Él hablaba de los apóstoles, hablaba de los ministros más contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Así es lo que hacía Diótrefes. Él no solo no recibía a los hermanos que andaban predicando el Evangelio, sino que le decía a otros que querían hacerlo, no lo reciban, no les den hacer ministerio. Y si las personas querían hacer, le decían, ustedes no van a pertenecer a la iglesia, los hechos de la iglesia, porque él todo lo quería para él. Yo conozco a algunas de esas personas, que dicen, no le dejen a esta persona, las personas quieren ayudar a ese ministerio, a ese ministro que está haciendo la obra de Dios, que ellos saben, o que a veces Dios se los pone en el corazón y dice, no haga. Pero Dios lo sabe todo. Amén. Tú haces lo que tengas que hacer. Tú tienes que estar convencido y ser generoso con la obra de Dios. Escucha lo que te digo. Tienes que ser generoso con la obra de Dios. Amén. Porque esa es la manera de dar en nosotros, en esta dispensación, es ser generoso. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Y de esa manera se da de la generosidad. Gallo era generoso. Gallo no lo hacía por ningún motivo. Él no estaba esperando nada a cambio de esos hombres que andaban predicando la palabra. Yo solo decía, estos están haciendo la obra de Dios. Ellos han salido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a recibirlo, voy a ayudarlo, voy a ser generoso con ellos. Y no solo lo ayudo cuando estén aquí, no cuando vayan, les doy para que sigan haciendo y no tengan necesidad en el camino. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Mateo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 10. Vamos juntos, hermanos y hermanas. De la palabra de Dios. Amén. No tiene ninguna invención de hombres, pero es la palabra de Dios que todos debemos, tenemos que ir a la palabra de Dios, amén, y ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre unas cosas que muchas personas se ponen a discutir y cosas que no saben. En Mateo capítulo 10, comencemos en el versículo 40,
nos dice la palabra de Dios, aleluya, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces, ¿quién? El que va a predicar el evangelio es porque Jesús lo ha enviado. Amén. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo fui enviado por el Padre. Y yo soy el que lo envía a ustedes. Entonces, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe a mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El versículo 41 dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Aleluya! Aquellos que ayudan reciben bendiciones porque están ayudando a aquello que el Señor ha enviado. Amén. Hay recompensa, hermano. ¿Tú lo estás? Hay recompensa. ¿Quién viene a recompensa? Del Señor. Amén. Del Señor. Entonces, cuando tú recibes, cuando tú das a ese ministerio, a ese ministro, porque está haciendo la obra de Dios, porque fue enviado de Jesús, tú recibes recompensa del Señor. Amén. Entonces no te debes llevar por promesa de hombre. Amén. No lo que el hombre te promete, como andan por ahí muchos prometiendo que si tú me das, recibes el 100%. No, 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 no. Tú vas a recibir recompensa del Señor. Y la recompensa del Señor viene de muchas maneras. Amén. Porque Él sabe lo que tú necesitas. Amén. Entonces viene la recompensa, viene de Él, amén, de nuestro Señor Jesús. Tú da porque el Señor, a veces el Señor te lo va a poner en el corazón la cantidad que tú quieres que da, pero si no recibe ningún, como dice, escucha del Señor en tu corazón, ¿qué cantidad tú da de tu generosidad? Tú da porque es la obra de Dios, amén, no tiene que haber otro motivo, amén. No tiene que haber otro motivo. Y decir, todos recibiremos recompensa. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sigamos leyendo, hermanos y hermanas. ¿Recuerdan cuando el Señor envió a sus discípulos? ¿Recuerdan? Él cuando los envió, les dijo que fueran a predicar en el Evangelio a esta criatura, que salvara a los enfermos. Amén. Y que estuvieran en una casa y los que le dieran, comieran de lo que le dieran. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el Señor sabía de que al su discípulo ir y lo iba a poner en el corazón de las personas que ayudaran a aquellos hombres que iban predicando el Evangelio porque Él lo había enviado. Amén. Entonces no te resista cuando el Señor ponga en tu corazón que le dé a tal ministro, porque el Señor está proveyéndole a ese ministro, a ese ministerio a través de ti. Amén. Entonces no te resistas al Señor. Amén. Y no te ponga en tu mente que no, que no me gusta este, que no me gusta el otro. No, no, sé obediente. El Señor bendice la obediencia. Amén. Nosotros caminamos por obediencia y por fe. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Que ser generoso. Segunda de Corintios. Nos dice la palabra de Dios. Vamos al capítulo 8, hermanos y hermanas. Comencemos en el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Estamos ahí. Segunda de Corintios. Capítulo 8, versículo 1.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Miren lo que dice aquí esta iglesia, la iglesia de Macedonia. Las iglesias de Macedonia están siendo perseguidos, están en tribulaciones, estaban en pobreza, pero abundaron en riqueza de su generosidad. Fueron generosos. Amén. Aleluya. Generoso. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. ¿Sí? Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dicen, ellos estaban rogando. Esto, hermano, no están compulsados por los ministros que están, tienen que dar. No, ellos de su propio corazón decían, déjenos participar de esto. Déjenos participar, queremos participar en dar al ministerio, a dar porque es bueno, es la obra de Dios. Versículo 5. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Versículo 5, vemos aquí bien claro que estos hermanos, esta iglesia, primero se dieron al Señor. Amén. O sea, se entregaron completamente. Cuando tú le das tu corazón al Señor, todo es de Él. Tú no retienes nada de Él. Entregas tu corazón. Y dieron su corazón al Señor. Y luego se entregaron a las manos y dijeron, ok, nosotros amamos al Señor, amamos su obra, amamos a los que están predicando el Evangelio. Y dice, por la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque ellos saben, esta es la voluntad de Dios que nosotros ayudemos a estos ministros. Es la voluntad de Dios. Amén. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, sí mismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Entonces, hay gracia. Todo ministerio que nosotros hagamos, Dios pone la gracia. Y el dar para la obra de Dios, también hay gracia en eso. Amén. Versículo 7. Sabemos que la gracia de Dios es favor inmerecido. Amén. Versículo 7. Por tanto, como en todos abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. O sea que eran generosos estos hermanos. Generosos. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con sus pobrezas fuese enriquecidos. Amén. Aleluya. Entonces hay gracia. Y es importante, como dice aquí el hermano Pablo, no o por obligación. ¿Okay? No por obligación. Amén. Es importante, no por obligación. Nadie te tiene que obligar a dar. Nadie. Versículo 11. Dice, ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo para que como estuviese pronto a querer, así también lo esté en cumplir conforme a lo que tengáis. Es importante esto, hermano. Pronto, el querer. Tú quieres dar. Amén. Nace de tu corazón, nace de tu generosidad. Y si es conforme a lo que tengas, no como te dicen que tenés que hacer cosas que tú no puedes hacer porque no tienes, con lo que tengas. Amén. Que tengas. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, hay voluntad de que tú quieras, ¿cierto? Pero según lo que tú tengas, no lo que no tienes. No puedes ir a prestar para dar. No puede ir a buscar donde no hay. Es con lo que tenga, porque Dios sabe lo que tú tienes. Amén.
Él no te va a pedir lo que no tiene. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 13. Porque no llegó esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No, es el que tiene en abundancia, pues da en abundancia. El que no tiene, pues no puede dar, da lo que pueda. No por ahí como los charlatanes que andan diciendo que el Señor dice que dé cierta cantidad. El Señor no le ha dicho nada a esos charlatanes. Ellos solo quieren tu dinero. Es lo que tengas. Y tiene que ser porque tú quieres dar, porque tú amas la obra de Dios. Amén. De tu voluntad. Versículo 14. Sí que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, todo esto se trata de generosidad que nace del corazón. Amén. Nosotros tenemos la naturaleza de nuestro Señor Padre. Amén. Y nuestro Padre es generoso. Y damos de nuestra generosidad, no por compulsión, no por necesidad, no por promesas falsas. No, porque amamos la obra de Dios y la voluntad de Dios, que demos a su obra, que demos a aquellos que están haciendo su obra, que están predicando el Evangelio, porque todos no pueden ir. Amén. Pero otros pueden dar. Es parte de la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Aleluya. Hacemos al capítulo 9 de 2 Corintios. Aleluya. ¿Estamos listos? Entonces, antes que pasemos a 2 Corintios, en el capítulo 9, déjeme decirle esto. Esto que hemos leído, este es la forma de dar en el Nuevo Testamento, la manera de dar. Tiene que ser de nuestra generosidad, porque amamos la obra de Dios, porque creemos que ese hombre y la mujer están haciendo la obra y están predicando el Evangelio. Esa es la única razón que queremos dar. No debe haber otro motivo. ¿Amén? Pero ahora sí pasemos a 2 de Corintios, en el capítulo 9. Aleluya. Versículo 1, comencemos. Veamos. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, ¿sí? Vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero ha enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo ha dicho, estéis preparados. Versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por lo tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero y vosotros, y prepararse primero vuestra generosidad. Vuestra generosidad. Distribuye la palabra que usa el apóstol Pablo aquí. Generosidad. Amén. Generosidad. Antes prometidas, para que estén listos como de generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Sí? Amén. Entonces, ellos habían prometido que iban a dar, ¿cierto? Ellos, de su propia generosidad, de su propio corazón, vamos a dar. Okay. Entonces, es de su generosidad y no por exigencia. Yeah. Y no por exigencia, no por manipulación.
generosidad. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos y hermanas, con generosidad, ¿por qué? Porque así ha propuesto esa persona en su propio corazón. Amén. En su propio corazón. Nadie le dijo, y no de su propio corazón, dice, yo voy a dar esta cantidad, yo voy a dar a este ministro. Dios me dijo que le diera esta cantidad. ¿Sí? De tu propio corazón. No porque alguien te está obligando. No por necesidad, ni con tristeza. Amén. De tu propio corazón, de tu generoso corazón. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces, hay gracia en dar. ¿Y qué pasa? El Señor pone abundancia para que siga continuando haciendo lo que tú haces. Amén. Proveyendo para el ministerio, para la obra de Dios, para que el evangelio se siga predicando y se siga expandiendo. ¿Ok? No por obligación, no por tristeza, no por compulsión, no por manipulación, de tu propio corazón, de tu propia generosidad. Amén. Gloria a Dios. Versículo 9 dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, solo Dios puede hacer eso, nadie más. Por eso tú no debes dar porque alguien te promete algo o porque te manipulan. No. Siempre nuestro dar es porque amamos a Dios, amamos su obra. Amén. Sabemos que ese ministro, ese ministerio están haciendo la obra de Dios y nosotros queremos participar porque amamos a Dios, amamos su obra, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las bendiciones vienen de Dios. Amén. Versículo 11. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad es lo mismo que generosidad, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros hacia acción de gracia a Dios. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, ¿qué decía? al ministro, sino que también abunda en mucha acción de gracia a Dios. Amén. Versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices, yo amo a Cristo, yo amo la obra de Dios, se tiene que reflejar en tu generosidad, dando a la obra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, eso es parte de la confesión de que amamos a Cristo, de que amamos su obra, damos con generosidad a la obra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hay que contribuir a la obra de Dios. Es bíblico. Amén. Hay que dar. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos y por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios de nosotros. Amén. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Hermanos y hermanas, es agradable al Señor cuando un creyente da de su corazón.
y se goza en dar para la obra de Dios. No porque alguien lo está obligando, no porque alguien lo está manipulando, no porque quiere recibir nada a cambio, sino porque ama la obra de Dios. Hermano, nuestra generosidad es acción de gracias a Dios. Cuando damos a la obra de Dios, estamos diciendo a Dios, gracias Padre por todo lo que me ha dado. Gracias Padre, porque eres bueno conmigo. Si es esa acción de gracias, hermano. El dar es importante. Por eso el dar no debe ser manipulado. No debe haber manipulación en el dar, ni poner miedo a la persona, ni hacerles promesas falsas, porque eso no le agrada a Dios. ¿Okay? Tiene que ser del corazón y por convicción de que tú estás ayudando a la obra de Dios. Amén. Eso es el motivo de todo cristiano, de todo creyente para dar. Amén. Aleluya. Entonces, esa es la manera de dar en el Nuevo Testamento, de nuestro corazón, de nuestra generosidad, amén, y como obra y acción de gracia hacia Dios, como una manera también del dar, es una manera de alabanza también a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, amén. Por eso el dar tiene que ser sincero, no tiene que haber ningún otro motivo. El dar es importante, hermano. No puede estar contaminado. ¿Okay? No puede estar contaminado. Por eso el ministro, el pastor, con lo que sea, no puede manipular. No puede meterle miedo a la persona. No puede hacer promesas falsas. Amén. Porque el dar es hacia Dios, a su obra. Entonces tiene que nacer en el corazón de la persona. Estoy ayudando, estoy dando, porque estoy dando al reino de Dios. Estoy dando para que el reino de Dios se establezca, se expanda. Amén. Y se haga la voluntad de Dios. El dar es maravilloso. Y solo le agrada a Dios cuando lo hacemos de corazón. Y tú dirás, hermano, hermana, ay, pero el ministro va a comer de ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. En Gálatas 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. Escúchame bien, mira tu Biblia. Gálatas 6, capítulo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. Amén. Todas cosas buenas está hablando de dar a ese ministerio, a ese ministro que se está instruyendo en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Déjame decirle de nuevo. El dar también hace parte de nuestra alabanza al Señor y de nuestra acción de gracia al Señor por todo lo que nos ha dado. Primero que todo nos dio a nuestro Señor Jesús, nos salvó, nos dio vida y participamos de su obra. Los que no van a predicar participan siendo generosos hacia la obra del reino de Dios. Aleluya. Hay muchos creyentes que todavía mantienen en discusión, en argumento, si diezman o no diezman, si dan ofrenda o no ofrenda. Hermanos, déjenme decirles esto. Estamos bajo la gracia. Estamos en la nueva dispensación. Damos en abundancia. No te limites. La idea es que nadie te limite. Sé generoso con Dios, con su obra. Demuestra que lo amas. Y da de corazón. Y recuerda lo que dice la palabra. No de lo que no tienes, sino de lo que tienes. Amén. El Señor ama al dador alegre. Él no quiere que tú des con tristeza.
No diga que di porque no quiero que hablen de mí o que me maldigan. No, no, no. Da de tu corazón. Da por obediencia a nuestro Señor. Él quiere que demos. Da porque es la voluntad de Dios de dar a su obra. Amén. Da porque tú amas el reino, tú amas a Jesús primeramente, como los demás señores que primero se dieron al Señor y después se dieron a los hermanos y por eso dieron generosamente. Toma ese ejemplo. Síguelo. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén.